Soy Paul Lara y ya estamos listos para presentarle en la próxima media hora la información más relevante en los temas de finanzas, economía y negocios. Iniciamos la semana con un resumen de la información generada hace unas horas. El pasado viernes, analistas consultados por el Banco de México dieron a conocer que la economía del país crecerá 3.08%, cifra menor a la estimada al previo de 3.29%. Además, la estimación es inferior a la del gobierno federal de entre 3.2 y 4.2%. La semana pasada se tuvo un cierre malo de la economía local. El peso se devaluó frente al dólar y llegó a venderse el viernes en 15.78 unidades por billete verde al menudeo, lo que alertó al sistema financiero mexicano. Este descalabro provocó que el Banco de México subastara 200 millones de dólares a un tipo de cambio ponderado de 15.41 unidades para frenar el efecto del alza al dólar. Ya veremos cómo le va esta semana al peso y a la economía en general. Y bueno, en temas corporativos, las empresas Cinemex y Cinépolis fueron multadas con 7.010.000 pesos cada una por incumplir la orden del Instituto Nacional Electoral de suspender la difusión de contenidos con propaganda del Partido Verde Ecologista de México. En el caso del organismo político, la sanción subió de los 35.7 millones de pesos planteados originalmente a 67.1 millones de pesos. Ciro Murayama, quien es el consejero electoral, dijo el pasado viernes que ningún particular ni ningún partido se burla del Estado mexicano. La sanción es irrisoriamente ilógica, calificó el representante del Partido Verde ante el Instituto Nacional Electoral, Jorge Herrera. Luego de que una queja del Partido Acción Nacional el 31 de diciembre pasado a la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto, se ordenó al partido suspender la difusión de estos promocionales, donde se dice que el verde sí cumple. 5, sin animales, pena de muerte a secuestradores, eran algunos de estos spots que se estaban pasando en Cinemex y Cinépolis previo a la que se pasaran las películas. Y bueno, y pasando a temas bursátiles, les recordamos que desde este día y hasta el próximo 1 de abril, la Bolsa Mexicana de Valores adelantará sus operaciones una hora para homologar las operaciones con los mercados estadounidenses. Mediante un comunicado, la bolsa detalló que abrirá de las 7:30 de la mañana para cerrar a las 14 horas, tiempo local de la Ciudad de México. A partir del lunes 6 de abril, el horario de la bolsa volverá a ser el habitual, es decir, de 8:30 de la mañana a las 15 horas. Esto debido a que entrará en vigor el horario de verano en México. Así que recuerde, las operaciones bursátiles cambian hoy por aproximadamente un mes para que no se le vaya a pasar. Bueno, te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.